les va, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro punto de referencia. Como cada semana, este tiempo que tenemos para compartir con ustedes a través de la señal de T5 satelital. Y como siempre, esta agenda que les proponemos, que nos lleva a recorrer diferentes puntos de la querida geografía de la provincia de Corrientes. Y en este caso, la primera parada tiene que ver con Lomas de Vallejos, que vivió este fin de semana pasado una edición más, la número 13 de la fiesta regional del Cordero Lomeño. Y arrancamos esta recorrida dialogando con Marisa Chejovic, la intendente de Lomas de Vallejos. Una edición más de la fiesta regional del Cordero Lomeño. Sí, una edición más, la 13ª fiesta del Cordero Lomeño. Bueno, realmente con visita de lujo en la jornada de hoy, ¿no? Sí, la verdad que muy contenta con la visita de nuestro señor gobernador, que nos acompaña en todas las fiestas, todas las ediciones. Como no podía ser menos, él estuvo de nuevo con nosotros y toda su comitiva. Y también nos visitó estuvo Pieltre, así que muy bien, muy contenta. Por primera vez la visita del que tal vez sea candidato o vicepresidente de la República Argentina. Sí, por primera vez, la verdad, que haya elegido este lugar, este pueblo tan pequeño, para visitarnos, para compartir, como dijo el gobernador, el interior de la provincia. Así que eligió Lomas de Vallejos y nosotros muy orgullosos y muy contentos de poder recibirlo. De poder conocer estas realidades, de poder conocer cómo vive su gente, pero por sobre todo las cosas, cómo festeja en ocasiones como esta, ¿no? Claro. Cómo festeja el correntino, cómo festejamos nosotros, por supuesto, atendiendo todo totalmente gratuito a la gente, pero la verdad es una emoción poder recibir tanta gente. Creo que este año hemos doblegado en la cantidad de público. El gobernador anunció que el año que viene 400 corderos, ya no pasamos 200, nos vamos a 400, así que superamos las expectativas. Un pueblo que está absolutamente colmado desde anoche, que la gente ya no para de llegar aquí a la localidad, ¿no? Sí, absolutamente. Anoche ya hicimos la previa, tuvimos muchísima gente, así que hoy con muchísima más gente que otros años, así que bien, gracias a Dios. Marisa, me parece que no es un dato menor la inauguración de obras que tienen que ver con el contexto aquí urbano, que se hizo también en el día de hoy, ¿no? Sí, cemento articulado, estamos inaugurando y bueno, seguimos con las obras, estamos con un montón de proyectos. Lo más importante es que hoy inauguramos 10 viviendas, tenemos 10 viviendas más para el paraje Zapallo y 20 casas para Lomas de Vallejos. Así que no es un dato menor, algo muy importante. Esto nos demanda mucho esfuerzo al municipio porque es un plan del cual el gobierno da los materiales, Invico se encarga de distribuir los materiales y el municipio se encarga de pagar la mano de obra, así que para nosotros es un sacrificio, pero un sacrificio que lo hacemos con mucho orgullo, muy contentos de poder ayudar a la gente que tenga su casa propia. El hecho de haber estado hoy en Zapallo, haber entregado esta vivienda y que se va a seguir construyendo allí, también habla de la federalización de ese programa que llega a lugares como ese, justamente dándole la oportunidad a la gente que tenga su casa propia. Claro, una casa propia dignifica, hace que crezca la población, los hijos crecen con más orgullo, crecen con una autoestima más alta. Estamos con proyectos de estudios para el paraje, para la localidad también, así que con varias expectativas que nos dio el gobernador, positivas, así que todavía no vamos a anunciar porque cuando estén dadas todas bien, ahí sí, pero tenemos muchas buenas expectativas. Hoy la dejamos seguir disfrutando junto a toda esta gente. Sí, la verdad que muy contentos, gracias a todos los que nos visitaron, a los que no nos visitaron, que nos visiten la próxima porque vamos a redoblar la apuesta, hoy tenemos 280 corderos, la próxima 400 de gobernador, así que bueno, doblegamos la apuesta y bueno, gracias a todos. Previo al inicio de la fiesta del Cordero Lomeño hubo actividades oficiales con presencia del gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, en ese punto de la provincia de Corrientes, más precisamente en el paraje Zapallo, donde se entregaron 10 unidades habitacionales del programa Oñendivé, que como venimos mostrando en diferentes programas ya, tiene presencia en gran parte del territorio provincial. Aprovechamos la ocasión para dialogar con el doctor Lizardo González, es el interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes y nos dejaba estos detalles. Estamos ante
la entrega de viviendas acá en el paraje Zapallo. ¿Qué significa para esta, no solo para la localidad, sino también el trabajo articulado de la provincia? Así, en este caso son 10 viviendas del Plan Unión Divey. Bueno, yo destacaba el trabajo del municipio y bueno, la articulación entre la provincia, una decisión de nuestro gobernador de aportar todo lo que es la provisión de material a través del Instituto de Vivienda y articular con el Ministerio de Desarrollo Social y poder entregar esta vivienda amueblada a todas estas familias que realmente recién cada una hacía sus experiencias de cómo vivían antes. Y bueno, recibir este tipo de vivienda realmente le cambia la vida para bien, ¿no? En su discurso también hacía mención del trabajo que se hace en cada una de las localidades en la entrega de vivienda. Así es, estamos trabajando de esta misma manera en más de 60 municipios, un compromiso del gobernador, así que bueno, nosotros desde el instituto acompañando a cada uno de los intendentes en todo lo que es la logística, la distribución de materiales y la asistencia técnica, sobre todo para que la vivienda salga como en este caso como están. Así que bueno, articular a través de Acción Social, el gobierno de la provincia, este tipo de programa que realmente le cambian la vida a todos los correntinos. Doctor González, estar acá en este paraje habla también de la federalización de este programa de la provincia de Corrientes, ¿no? Y es lo que decía el gobernador, esto es el federalismo, estar en el interior del interior, digamos, esto es Corrientes interior, el centro de Corrientes, así que bueno, estamos acá acompañando al gobernador, a todos los, y en este caso, bueno, la visita de Luis Pietri, así que bueno, realmente la emoción de la familia, las convivencias y las vivencias de cada uno de ellos hacen que sea algo muy, cada entrega que hacemos de este programa realmente muy emotivo, y nosotros con todas las ganas y todo el esfuerzo que ponemos desde el gobierno de la provincia para llegar a más familias correntinas, ¿no? Si bien se entregan 10 viviendas completamente amuebladas, ya se ha firmado un convenio por otras unidades habitacionales más. Así es, son 10 viviendas más del Plan Unión Divey que se van a hacer acá en el paraje, y un compromiso ya anunciado por el gobernador que vamos a comenzar a trabajar con la intendente de 15, de 20 viviendas de demanda libre que van a ser en Loma Vallejo, así que realmente un trabajo que vamos a tener este año y el año que viene para poder finalizar, ¿no? Un número muy importante de viviendas para esta localidad, digamos, ¿no? Así es, la demanda es de 45 aproximadamente, así que vamos a estar casi cumpliendo con toda la demanda de que tiene. Y bueno, destacar el trabajo articulado hace que se puedan hacer este tipo de obras que mejoran la calidad de vida de los correntinos, ¿no? Momento de dialogar con Julián Salazar, quien fuera hace algunos años intendente de la localidad de Lomas de Vallejo. Mucho tuvo que ver con el origen de esta festividad, la fiesta regional del Cordero Lomeño. En las pasadas elecciones del 11 de junio fue electo concejal en ese distrito. Aprovechamos para hablar con él un poco de política, pero particularmente de la evolución de esta fiesta tan tradicional dentro del departamento General Paz. Julián Salazar, concejal electo de la localidad de Loma de Vallejo. Bueno, una fiesta que se consagra año tras año. Así es, la verdad que ya era 13ª edición. Recuerdo cuando arrancamos con 12 corderos a la estaca, allá hace 13 años. Hoy estamos con más de 200 corderos a la estaca, todo gratis. Y ahora el gobernador me dijo 400 para el año que viene, así que imagínate lo que va a hacer la gente. Ahora vamos a ver que criar corderos. Hay que criar más corderos, la verdad que agradecía a todos, también a los productores que hoy en día se empiezan a dedicar más a su producción. Y hoy nos necesitamos traer de otros lugares, son toda producción local, que cada productor tiene una cierta cantidad de corderos y ya están preparando para esta fiesta, para el evento de la fiesta del cordero, ¿cierto? Que es un éxito todos los años, la verdad que nos esperábamos tanta gente hoy, en el pulmón, en realidad la expectativa, pero bueno, de hecho es lo que queremos, es brindarle a todo lo que nos viene a visitar de muchos lugares, también a zonas aledañas, del lugar acá, esperarle, ¿no es cierto?, con el brazo abierto y atenderlo como todos los años y pasar un día espectacular, como estuvo hoy el gobernador con nosotros, compartiendo como ya varios años, contento y le gusta y comparte con la gente y bueno, una alegría inmensa. Julián, en cierta medida se va cumpliendo el objetivo primario que tuvo esta fiesta, que era no solamente la de festejar y compartir con la gente, sino incentivar la producción del cordero lomeño. Totalmente, por eso le decía que ya hoy tenemos producción propia, que ya hacen los mismos productores la fiesta con su producción que vienen manteniendo todo el año y empiezan a comercializar en los distintos lugares, en Corrientes, en otros lugares. Ya se empieza a conocer que eso fue el objetivo siempre de la fiesta,
motorizar la economía regional nuestra a través del cordero, la producción ovina, que es la principal, ¿no es cierto?, aparte de la agricultura, pero esta producción necesitaba un poco más de apoyo para que empiecen a conocer lo que nosotros tenemos acá, los corderos ricos, ¿no es cierto?, con pasturas naturales, y la verdad que está resultando muy bien, y hoy los productores están dedicando al 100% a su producción. Una visita no menor, que tengo un nombre al radicalismo también, un candidato a vicepresidente de la nación, pero sobre todo un hombre del radicalismo, como es el caso de Pietri, que estuvo visitando la localidad. Realmente con Pietri, el radical, ¿no es cierto?, de Mendoza, que hoy es nuestro candidato a vicepresidente de la nación. La verdad que es una inmensa alegría que hoy, algo histórico, que en Loma Vallejo nos esté acompañando un candidato a vicepresidente. La verdad que es algo muy emotivo, que le gusta, está la gente muy contenta apoyándolo y bueno, junto a nuestro gobernador. Así que la verdad que no esperábamos esta visita tan importante, ¿no es cierto?, que es algo histórico tener la presencia de un vicepresidente, de candidato a vicepresidente de la nación, y además un correligionario, ¿no es cierto?, del Partido Radical. Así que la verdad, inmensamente contento. Y por supuesto, como hoy también con el gobernador se inauguraba la vivienda en Paraje Zapallo, mediante esta vivienda, mediante la ayuda del gobernador y a través del conjunto trabajar con el municipio, construir esta vivienda en Yendivey, estamos dando techo propio, una vivienda digna, ¿no es cierto?, a 10 familias, 10 parejas jóvenes con su hijo, que voy a empezar a criarle a su hijo, darle el amor y dar todo el amor del hogar, ¿no es cierto?, para vivir juntos y estar tranquilo. Que la verdad que es algo muy lindo, una edificación toda amoblada, que no existe en otro lugar en realidad. En otro lugar, solamente en Corrientes, junto al gobernador de la provincia de Gustavo Valdés, a través del municipio con Marisa Chejovi, entregaron una vivienda toda amoblada. La verdad que es algo soñado por muchos de nuestros vecinos, ¿cierto? Así que la verdad, contento con las inauguraciones de más calle adoquinado y seguir trabajando, ¿no es cierto?, por el crecimiento de nuestra comunidad, de los manejos, de los parajes de aledaño, de tanto Zapallo y otros parajes, darle crecimiento y apoyar a nuestra comunidad. Tiempo de política, tiempo de elecciones, cuenta regresiva para lo que van a ser la primera parada de las elecciones de este año 2023, las PASO este fin de semana, y en la previa algunos partidos políticos en la provincia de Corrientes que integran Encuentro por Corrientes, pero que han decidido o definido su acompañamiento a alguno de los candidatos de Juntos por el Cambio. Es el caso de Unión Popular, el partido que preside el diputado provincial Egui Benítez. Hubo una actividad sobre el final de la semana pasada y estuvimos dando vueltas por ahí. Diputado Egui Benítez, bueno, una decisión importante que ha tomado fruto de una maduración, de un proceso de maduración también, que ha tomado Unión Popular en el día de hoy. Bueno, como recién acabamos de reunirnos con el equipo de Patricia Burri, con Ingrid Jeter, con el equipo de Lorena y todo el equipo, le transmitimos un poco la decisión, cómo ha ido madurando, una charla con nuestros concejales, con nuestros funcionarios, fundamentalmente teniendo en cuenta la posición de los cuatro intendentes del espacio de Unión Popular, la intendente de Isla Pipé, la intendente de Garabí, el intendente de 9 de Julio y el intendente que nos acompañó y que pudo venir, Juan Mazzoli de Chavarría, y la presencia de nuestra viceintendente de Santa Ana. Un poco coincidimos en la necesidad de que son momentos de definiciones, no hay momento para grises, o es todo o es nada. Por eso tomamos la decisión política de acompañar el proyecto que encara Patricia Bullrich como precandidata de Juntos por el Cambio, una decisión que ha madurado, que gracias a Dios tenemos la convicción como espacio político, la responsabilidad de conducir y tener prácticamente el aval del 100% de todo el espacio que conforma Unión Popular en Corrientes, y eso quisimos hoy materializarlo, contarlo con la precandidata diputada nacional, con Ingrid Greter, con Raúl Sánchez de Bellavista, que también integra la lista única de Como Vamos Corrientes por parte de Unión Popular como candidato suplente, pero que nosotros también sentimos la responsabilidad política de definirnos, de trabajar desde Corriente en este proceso de las PASO. Hoy decía también qué importante que ha puesto el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés,
en la agenda política nacional por la visita permanente de los precandidatos Juntos por el Cambio y también de los vicecandidatos. Eso también da una madurez política de nuestra provincia y de que hoy ese proyecto federal que tantos hablamos lo incluyen a nuestra provincia. Entonces, yo como diputado de la provincia y conduciendo un espacio me siento muy contento de que hoy sabemos que después de estas pasos vamos a ir a octubre, que vamos a tener un presidente, en este caso nosotros consideramos que Patricia Bullrich, estamos convencidos de que va a conducir los destinos del país y que dentro de esa conducción y de esos cambios que se van a dar, nuestra provincia va a estar dentro de ese proceso de cambio y transformación. Y Unión Popular tiene presencia prácticamente en todo el territorio de la provincia de Corrientes. ¿Eso significa que a partir de ahora, que también falta, que se prácticamente se entra en la recta final, entra un trabajo territorial importante a la hora del boleteo, del puerta a puerta, de pedir el compromiso y el voto también en los próximos días? El partido está sumado al trabajo a partir de hoy. Hoy ya en toda la provincia estamos trabajando con la boleta de Patricia, llevando la propuesta de Patricia, convenciendo a ese sector que todavía no tiene una decisión tomada, pero fundamentalmente tomamos la lectura de muchas personas que nos han manifestado de que la decisión que debía tomar el partido era acompañar a esta mujer que considera que está dispuesta a hacer los cambios en el país para poder transformar y salir de esta situación que hoy atravesamos, esta agonía de la ciudadanía con una inflación descabellada que pulveriza el bolsillo de los correntinos y del país. Así que estamos a full trabajando. En toda la provincia, como bien decía, tenemos una representación política importante. Venimos de una elección hace poco tiempo provincial donde el partido ha podido revalidar el espacio con votos, con trabajo, con nuestros intendentes y que hoy queremos aportar a esa fuerza del cambio que lidera Patricia Bullrich a nivel nacional. Esta semana se presentó en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno una iniciativa más que interesante, que está buena poder contarla, mostrarla, acompañarla en lo que va a ser su proceso de desarrollo. Hablamos de educación ambiental y es de lo que vamos a empezar a hablar en las instituciones escolares en la provincia de Corrientes. Capítulo fundamental por estos tiempos que atraviesa realmente el planeta. Praxedes López, la ministra de Educación de la provincia, en diálogo con los medios de comunicación, nos deja algunos detalles. Es un trabajo interdisciplinario, como decimos nosotros, así debe ser, debe encararse de lo holístico, así que es polisistémico, así que tenemos que trabajar en forma conjunta, más allá que la ley, cuando se promulga la ley en el 2019, la ley establecía que la responsable era el ICAE y nosotros, también interviene el Ministerio de Turismo y interviene también, por supuesto, el Comité Iberá, que hace su gran aporte y que va a capacitar a docentes también. ¿Van a capacitar a docentes y de qué momento van a comenzar a realizar la educación ambiental? Bueno, primeramente están las propuestas docentes que ya tenemos los impresos para llegar a todas las instituciones para alumnos y docentes. Fundamentalmente las propuestas son para los alumnos del nivel secundario, pero también tenemos videos educativos a través de nuestra plataforma de EducaPlay, así que puedan trabajar con ello y vamos a capacitar a los docentes, eso van a ser agentes multiplicadores, van a haber jornadas fundamentalmente en estos tres ejes que nos proponemos este año, porque hay 16 ejes que queremos trabajarlo dentro de lo que nosotros determinamos que es importante en la educación ambiental. ¿Cuáles son esos tres ejes? Uno es el manejo del fuego, el otro es el cambio climático y el tercero son nuestras reservas naturales que tenemos en la provincia, paisajismo, etcétera, que tenemos que trabajarlo y tenemos que conocer cómo preservarlo y cuidarlos. Es algo importante la educación ambiental y tener conocimiento. Sin duda, es trascendente. Nosotros que nos creemos naturaleza y vendedor de naturaleza, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, pero además por lo futuro.
tenemos el compromiso como parte de la tierra de cuidarla. Nosotros venimos pregonando eso. Realmente lo que se dio en el Iberá nos hizo reflexionar, pero fundamentalmente se dio también un retorno natural hacia eso. Así que hoy vamos a ver los videos y realmente esas transformaciones que sufrió el Iberá, pero sí, fundamentalmente por el aporte del gobierno de la provincia, que en un solo momento bajó para que así se diera. ¿Cómo se llevó a cabo el trabajo coordinado entre el Ministerio de Educación, Turismo, ICA y el Comité Iberá? Diversas reuniones, permanentes reuniones de equipos, para que después nosotros los ministros, o ministro en el caso del presidente de la Casa Iberá, nos pongamos de acuerdo cuáles serían esos elementos que tenemos que tomarlos. ¿La capacitación es virtual, presencial de los docentes? Virtual es la capacitación. Algunas son presenciales, porque hay uno que es de una fundación, que esa fundación es de van a simular las plantaciones de árboles, y van a hacerlo porque ustedes saben que los bosques implantados para nosotros en Corrientes también es muy importante. Es una reserva para nosotros. Exactamente, vienen fundaciones especializadas. Exactamente, que van a hacer también sus capacitaciones propias. 9 de agosto, Día de la Policía de la provincia de Corrientes. El saludo especial a tantos amigos que tenemos dentro de la fuerza policial en la provincia. En este día especial hubo desfile, hubo homenajes, hubo reconocimiento, hubo acto central en la costanera de Corrientes. El vicegobernador Néstor Pedro Brayá Pocar fue el encargado de presidir los mismos y dialogó con los medios de comunicación. Doctor Pedro Brayá Pocar, una jornada importante teniendo en cuenta que en esta jornada se lleva a cabo otra edición más del Día de la Policía. ¿Cuál es su mensaje en esta fecha? Bueno, más allá de el mensaje del jefe de policía, que fue muy claro en materia de logros, de objetivos, que básicamente tienen que ver con el fuerte compromiso del gobierno provincial de invertir en estructura, en equipamiento y en capacitación. Actividad esta que involucra también el compromiso del personal policial de superarse permanentemente a través de la capacitación. Pero yo destaco el otro aspecto, y que tiene que ver con la policía como grupos de ciudadanos que, vistiendo un uniforme, adhiriendo a un régimen legal determinado, son los encargados de preservar la vida, la propiedad, la tranquilidad de la gente. Creo que ese es el papel fundamental que desempeña la policía, con el objetivo de que allá donde hay una presencia policial, eso implica una tranquilidad para la gente, para los vecinos, y un compromiso que el que adoptó una carrera como esta es para toda la vida, para toda la vida. Así que, pero básicamente, no nos olvidemos lo que yo trataba de señalar hoy, que una de las razones esenciales de existir del Estado es el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Legítimo quiere decir ciñéndose a un régimen legal. Usar la fuerza solamente en la medida de lo necesario y en torno a una legislación. Así que creo que todo eso sintetiza, y nada más que desearle a toda la familia policial un excelente día, que hoy se conmemora la institucionalización de la policía, es decir, cuando pasó a tener una ley orgánica con una carrera, un escalafón determinado y una institución para formar al personal. Así que nada más que eso, y nuevamente muchas felicidades a todos. Doctor, destacar justamente eso, el acompañamiento de la familia policial, ya que hoy se dio cita a bastante gente acompañando a las fuerzas, y también destacar el accionar de la policía en las sequías, estos problemas tan graves que azotan a la provincia. No solamente en la sequía, también durante la pandemia, que yo siempre decía que había tres columnas fundamentales. Primero, por supuesto, la salud, con todos los abnegados servidores de la salud. La educación, que se trató de adaptar para que los chicos pierdan lo menos posible, pero la policía, que tenía que estar en la calle, asumiendo la tarea no siempre simpática de decir lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, pero tratando siempre de que esto se hiciera en el marco de comprensión de que las restricciones eran por el bien de todos. Así que, por supuesto, y como bien lo señala, el tema de la sequía, todo lo que se trabajó con los incendios, por eso creo que a nadie nos molestó que hoy esté llovinando un poco, porque estamos todos contentos que a ver si se va cortando esta sequía que lleva 3 años ya.
Y nos venimos para el cierre de nuestro programa de esta semana, no sin antes recordarles la invitación a que nos mantengamos en contacto a través de nuestras redes sociales. Punto de Referencia TV es nuestro canal de YouTube. Allí pueden revivir cada una de las entrevistas que compartimos en nuestro programa y además también pueden buscarnos a través de Facebook e Instagram, donde también estamos como Punto de Referencia TV. Un reencuentro similar dentro de 7 días, próximo jueves, 19 horas, a través de la señal de T5 satelital y, por supuesto, en nuestro Punto de Referencia.